señores, estamos a pocos días que se nos acabe el año. La celebración del fin de año se la realiza en todas las ciudades del Ecuador, principalmente con la tradición de quemar el año viejo o el famoso monigote, hecho que representa dejar atrás las experiencias negativas del año pasado y dar la bienvenida a uno nuevo. Se sabe que el año viejo se representaba como un anciano con larga barba blanca partida en la mitad, acompañado de dos cirios, y con el pasar de los años eso se ha ido perfeccionando en su elaboración con instrumentos y pinturas diferentes para lograr las obras de arte que hoy observamos en las diferentes calles de nuestra ciudad y las diferentes ciudades del país. Vamos a ver un poquito más acerca de la una burra negra, una yegua blanca y una buena. Cada fin de año se celebra con algarabía, y entre las manifestaciones de celebración está la quema de los años viejos. Cuenta la historia que esta práctica data hace 600 años antes de Cristo y fue creada por los españoles en la ciudad de Valencia, quienes al llegar a América trajeron más de una tradición, entre ellas la de la quema de años viejos. Las famosas fallas de Valencia, que son tan hermosas hoy en día, que desde hace muchísimos años la hacen un concurso para que salga la mejor trabajada, en la que maneja un mejor concepto, para que pase a ser parte del Gran Museo de las Fallas de Valencia. En lo que respecta a los españoles, ellos celebran las fiestas josefinas del 15 al 19 de marzo, en honor a San José, patrono de los carpinteros. Esta quema de los años viejos, que fue variando y evolucionando a diferentes cosas con distintos agregados, como por ejemplo el de las viudas y el del testamento. La costumbre de los años viejos tenía como norte principal el hacer una crítica. Esta tradición fue poco a poco evolucionando y cambiando hasta convertirse en lo que hoy es, de una característica netamente artesanal. Ha pasado a obras que ya prácticamente se las puede calificar de arte urbano. Lo cierto es que en nuestro querido Ecuador se celebra lo grande el fin de año, donde las familias se reúnen, cenan, bailan y a las 12 de la noche queman el personaje que más les simpatiza o alguno que no hizo las cosas muy bien en el año que está por concluir. Decirte no.